Hi guys, good morning. Good morning. Vamos a esperar poquito a sus compañeros, unos minutitos, muchachos. Bueno, muchachos, un minutito más para pasar lista, para que vayan encendiendo sus cámaras, por favor. Pasamos lista y ya pueden apagar, ¿ok? Vamos a ver si se conectan los que faltan. Ok, voy con, ok. Duarte Peralta. Presente. Ok, Estrada Valenzuela. Presente. Flores Villa. Presente. Okay. Hernández Navarro. Axel no ha llegado. ¿No le han mandado justificante de él? No, ¿se tiene justificante, muchachos? Creo que le avisó al coordinador porque no está aquí en Guaymas. Salió a México y no puede conectarse a las clases. Ok, le voy a poner un pendiente, ya que el compañero me pase por ahí su justificante, porque cuando tenga justificante, muchachos, ustedes díganme, porque el coordinador o coordinadores, no sé cuántos sean, jamás de los jamases me mandan ni un solo justificante. Hay ocasiones en las que Daniela sí me ha mandado justificantes de alumnos, pero su coordinador no me manda justificantes, entonces yo creo mejor en su palabra que en el documento que nunca me manda. En fin, esperaré al compañero ahí a ver si se me da justificante. Ok, llamas Rubio. Ángela. No, tampoco por acá. Ok. Navarro Vega. Gerardo. Tampoco. Bueno. Núñez Quijada Diana. Here. Right. Pérez Carrión, aquí está. Present. Ponce Cuellar. Present. Okay. Rendón Cataño. ¿No ha entrado la muchacha esta? Parece que no. Trejo Arréchiga. Present. Okay. En Urías Macías. Bueno, tampoco está Luis. Bueno, entonces me falta Navarro Axel, que me comenta que está afuera. Llamas Rubio, no ha entrado a ninguna de mis clases. Navarro Vega, tampoco ha llegado.
Rendón Cataño, que no ha entrado a mis clases, y Urias Macías en la misma situación. Bueno, si llega a llegar tarde alguien, muchachos, que me avise para ponerle ahí de perdida un retardo. Y luego ya checo los justificantes con sus compañeros. Ah, bueno, verán, déjenme checar. Ok, Llamas Rubio es quien está incapacitada, ¿verdad, muchachos? Creo que sí. Ok, bueno. Bueno, a ella le voy a justificar porque ya me había comentado la situación. Bueno, muchachos, entonces les voy a pasar la presentación. Va a ser una clase de review de Have To, ¿sí? De lo que vimos la clase pasada, y vamos a hacer un ejercicio muy sencillo. Entonces, yo les recomiendo que vayan, no sé si lo vayan a hacer en el cuaderno o en Word, vayan sacando ahí un documento para que en cuanto yo les ponga la actividad, empiecen a hacerla, la envíen a Classroom y ya saben que se pueden retirar un poquito antes, ¿ok? Uy, creo que cambié esto. Ok, so, can you see my presentation, guys? Sí, ya. Yeah. Yes. Ok, so have to, ya lo vimos la clase pasada, ahorita lo vamos a ver un poquito definido, nada más para que quede bien, bien claro, muchachos, ¿ok? Nada más este tema. Right, dice por aquí, have to is used to express strong obligation. But when we use have to, there is usually a sense of external obligation. Some external circumstances make the obligation necessary. Have to es para expresar muchas veces una obligación fuerte, ¿sí? Por ejemplo, I have to go to school. Yo tengo que ir a la escuela, ¿sí? No solo es, muchachos, yo tengo de tener. I have a cell phone. I have a pencil. I have an apple here. No, no es solo de tener. Yo tengo una cosa aquí física. También significa tener, de cuando tengo que hacer algo, ¿sí? I have to. Muy similar a la palabra must, que es una palabra que posiblemente les expliquen más adelante. Must. I must go to school. Yo debo de ir a la escuela, ya más obligado. Have to, tú tienes la decisión de si lo haces o no, ¿verdad? I have to go to school, but if I don't want to go, I don't go, ¿ok? Entonces, dice por ahí, some external circumstances make the obligation necessary. Hay otra circunstancia externa que te hace hacer tal cosa, ¿sí? Tenemos ejemplos. I have to send an urgent email. Yo tengo que enviar un email urgente, ¿verdad? I have to take this book back to the library. Yo tengo que devolver este libro de vuelta a la librería, ¿verdad? Yo lo tengo que hacer, pero yo tengo la decisión si lo hago o no. En otra circunstancia, utilizando la palabra must, que lo van a ver más adelante, I must go, es yo debo de y lo tengo que hacer a fuerza, es como una regla a fuerza, ¿sí? Cuando yo les escribo ahí a veces, you must write five sentences, you must write five sentences, que lo deben de hacer a fuerzas, ¿verdad? You must write, tú debes de hacerlo a fuerzas. Entonces, bueno, continuamos nada más con el significado, ya lo vimos, vamos a ver un poquito de la estructura. Es un verbo, ¿sí? Have es un verbo. ¿Qué verbo es? Tener, I have. En pasado lo tenemos como have. Y participio también queda como have con D al final, I have, ¿sí? Pero en este caso también se utiliza como auxiliar, ¿sí? Cuando hacemos preguntas, cuando expresamos una oración, también se utiliza como auxiliar. Y tenemos aquí dos maneras de utilizar el have to. Tenemos la manera afirmativa, que es positive, y negative form, ¿sí? Que es la negativa. Tenemos aquí todos los pronombres, y de qué manera vamos a usar si es have o es has. Ya les había yo comentado que depende del pronombre para utilizar have o has con S, ¿verdad? Entonces nos vamos a ir uno de uno. I have, yo tengo, negativo, I don't have, ¿ok? Auxiliar, don't,
Sí, como el do, pero negativo. I don't have, yo no tengo. You have. You don't have. Okay. He has with s. He has, pero aquí en negativo, he doesn't have. Cuando utilizamos el auxiliar does, que es doesn't en negativo, ya se queda la palabra have igualita. Todo el negativo vamos a utilizar have, ¿sí? El afirmativo sí vamos a utilizar has, nada más en afirmativo. Negativo y pregunta, que ahorita lo vamos a ver, ya no utilizamos has, únicamente has, ¿ok? Seguimos entonces, it has, it doesn't have, we have, we don't have, they don't have, and you have, you don't have, ¿ok? Aquí nada más se va cambiando el do o el doesn't dependiendo del pronombre, ¿sí? Igual aquí en afirmativo nada más cambia he, she, it con has. Igual que aquí, si se dan cuenta, el does para los mismos pronombres, ¿ok? Para que ahí vayan checando más adelante esta tablita y se les quede grabado lo que es el pronombre con sus auxiliares, ¿ok? Entonces seguimos con questions. ¿Cómo vamos a hacer una pregunta con have to? ¿Okay? Tenemos los auxiliares con los que nos vamos a ayudar, en este caso con have, do y does, que ya lo vimos. Pero aquí obviamente en positivo, nada más do, does. ¿Qué va a cambiar? Nada más el pronombre que vamos a utilizar. Vamos a elegir si le queda do o le queda does. Y, bueno, el auxiliar se va hacia el frente de la pregunta, se dan cuenta. Es auxiliar, el pronombre a un ladito, que están todos los pronombres, y el verbo have, todo igualito have. ¿Okay? Aquí están todos los have, ningún has, no se utiliza has en este caso porque estamos preguntando. Entonces vamos a leer cada uno más o menos para darnos una idea. Do you have to work today? ¿Tienes que trabajar ahora? Do you have? Do you have? ¿Okay? Do they have to go to the park? Do they have to go to the park? ¿Tienen ellos que ir al parque? ¿Okay? Estamos utilizando do porque estamos on they. Sigue siendo el do. Number three. Do we have to eat apples? ¿Tenemos que comer manzanas? Do we también, el pronombre we con do, ¿verdad? Y otro con do. Do I have to go to school tomorrow? ¿Tengo que ir a la escuela mañana? Preguntando, ¿verdad? Igual do, porque estamos utilizando pronombre I. Y ya para does, tenemos los ejemplos con she, he, it. Does she have to buy a new cell phone? ¿Tiene ella que comprar un nuevo teléfono? Does he have to visit his grandma? ¿Tiene él que visitar a su abuela? Y the last one, does it have to be very cold today? ¿Tiene que estar tan frío este día o hoy, verdad? Entonces, nada más, recuerden la estructura para question. Auxiliar, do or does. ¿Sí? Estamos hablando en presente únicamente, presente. Auxiliar, los pronombres, o en este caso también el nombre de la persona, ¿verdad? Puede ser un nombre de una persona o diferentes nombres. Y el verbo have, igualito para todos, ¿ok? So, any question, guys? ¿Alguna pregunta sobre la estructura? ¿Positiva, negativa o question? No, no. Question. Okay. Ya estoy viendo la actividad y ya la entendí. Ya la estoy haciendo. Ok, so, entonces, vámonos nada más a recordar una cosita que les mencioné la clase pasada antes de la actividad. Speaking about age. Sí, recuerden, en español, don't say I have 20 years. Use the to be verb. ¿Okay? No es lo mismo decir yo tengo en español, yo tengo 20 años. En English, usamos el verbo to be. Aquí les puse yo lo correcto. I am 20 years old. I am 20 years old. I am.
¿okay? Y otros ejemplos con otros pronombres. She is 15 years. They are 30 years. And I am 20 years, como les puse arribita. ¿Okay? No se les olvide eso, muchachos. No se utiliza el have para las edades. ¿Okay? Ahora sí nos vamos a la actividad del día de hoy, nada más para que quede claro con la práctica. Activity se llama Have to for November 19, que ya está en clase, ¿sí? Write 15 sentences using have to. 15 en total, pero vean las instrucciones. Dice, first, write 5 sentences in positive using have to and has to, different nouns. Van a escribirme primero 5 enunciados con diferentes pronombres que sean positivo con have to, ¿ok? O has to, dependiendo del pronombre que ustedes escriban. 5 positivas, primero. After that, change those 5 sentences to negative. Esas 5 que ya escribieron me las van a cambiar a negativas, ¿sí? 5 positivas, ya van 5 negativas. At the end, change them, the 5, to questions. Y ya esas 5 las van a modificar a preguntas, ¿ok? En total, 15. 5 positivas, 5 negativas y 5 preguntas. Las mismas, muchachos, para que ustedes vean cómo va cambiando la estructura en cada uno. ¿Ok? Ejemplo, yo le puse aquí un ejemplo de cómo sería cambiar cada una de las oraciones. ¿Ok? Ejemplo, number one. She has one cell phone in her house. ¿Ok? Esa es positiva. Two, vamos a cambiar la negativa. She doesn't have one cell phone in her house. Y cambiando la pregunta, does she have one cell phone in her house? Es la misma, pero positiva, negativa y pregunta, ¿ok? Upload this activity on Classroom. Ya está, para que ustedes la puedan subir ahí a Classroom. Entonces, nada más es eso, muchachos. 15 oraciones de las cuales van a utilizar 5 y las van a cambiar a positivo, negativo y pregunta. ¿Ok? Para que vayan trabajando en eso, muchachos. Y quien me la mande a Classroom, ya me avisa para yo checar y que se puedan retirar. ¿Ok? Aquí en el chat, antes de que se pongan a trabajar, para ver si entendieron, les voy a poner 2 oraciones en positivo con have to. Ustedes me las van a cambiar a negativo y a pregunta, ¿ok? Les voy a poner la primera. A ver. Esa, I have to go to school, está en positive. ¿Cómo lo cambiarán ustedes a negativo y luego a pregunta? A ver. Ok, correct. I don't have to go to school. Ahí está en negativo, utilizando correctamente el auxiliar don't, ¿verdad? Porque estamos con el pronombre I. I don't have to go to school. ¿Y cómo sería, muchachos, en pregunta, haciendo esa oración, pero en question? Do I have to go to school? Ok, correct, Carlos en Carolina, correcto, también Montserrat, do I have to go to school, correcto. Esa es la forma en la que van a hacer ustedes la pregunta, ok, se mueve nada más el auxiliar hacia el principio, ok. Última, para ver si entendieron. Okay. She has 2 sisters and 2 brothers. Okay. A ver, en negativo, ¿cómo sería, muchachos? Ok.
Okay, she doesn't have two sisters and two brothers. Correct. She doesn't have two sisters and two brothers. Correct. She doesn't. Okay, vamos a utilizar el doesn't porque estamos hablando de she y ya no vamos a utilizar have. Se cambia a have. Okay, correcto. ¿Y cómo quedaría en pregunta, muchachos? Does she have two sisters and two brothers? Ahí nada más les falta, does she have, okay? Does she have two sisters and two brothers, okay? Está correcto, primero el auxiliar, luego va a ir el pronombre y luego el verbo. Does she have, okay? Yes, does she have two sisters and two brothers? Así es como va a ir la estructura de las oraciones, ¿ok? Para que ustedes estén checando nada más, que lo escriban correctamente. Bueno, entonces, les dejo este tiempo para que vayan haciendo sus oraciones, muchachos. Si tienen dudas de alguna, me avisan. Teacher, no sé cómo acomodar esta oración. Me avisan por aquí o por el chat, ¿ok? Para ayudarles. Y quien me mande esa actividad se va a poder ir retirando, ¿ok?
Muchachos, voy a terminar esta sesión antes de que corte Zoom y en unos segundos inicio la otra, ¿ok? Para que me vayan diciendo quien termine y quien envíe las cosas a Claudio. O si hay dudas, ¿ok? En un momento comenzamos de nuevo. Ya lo entregué. Ya lo entregó, Carolina. Déjeme checo antes de salirme entonces, permítame. Ok, Carolina Núñez, ya se puede retirar, ¿ok? Si no tiene alguna duda, ya es libre. See you on Wednesday. See you. Bye, see you. Ok, guys, so voy a terminar esta sesión y en unos segundos comienzo la otra. Permítanme.